Hoy quiero confesarles que hace algunos años mi matrimonio estaba en serios, serios problemas. Y un día le grité a mi mujer y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no te soporto. Eres fría, enojona, indispuesta. Siempre estás frustrada. Y ella me respondió, ¿qué no te das cuenta cómo me tratas? Me tienes como una sirvienta, como una criada. Aparte, cada vez que quieres tocarme, es solamente para tener intimidad conmigo. ¿Qué crees? Me dijo ella, que no me doy cuenta cómo tratas a todo el mundo. Eres amable y paciente con todos. Pero cuando yo, tu esposa, cometo un pequeño error, explotas conmigo. Aparte, Eric, me has dejado toda la carga de la casa y de los niños. Ni siquiera preguntas cómo van los grados de tus hijos en la escuela. Uy, la verdad que su respuesta me pegó bien duro. Y por primera vez miré hacia dentro de mí y me di cuenta que ella tenía razón. Y me di cuenta que su enojo, su frustración y frialdad hacia conmigo era simplemente la consecuencia del trato que yo le daba. Es por eso que he llegado a esta conclusión. Que no hay mujer fea, hay maridos codos. No hay mujer fodonga, hay maridos que no motivan. Y que no hay mujer fría, hay maridos que no calientan. No hay mujer indispuesta, hay maridos que no inspiran. No hay mujer débil, hay hombres machistas. No hay mujer enojona, habemos maridos que sabemos frustrar. No hay mujer tonta, hay maridos que así las hacemos sentir. No hay mujer gorda, hay maridos que simplemente se olvidan que después de dar a luz el cuerpo de una mujer, ya no vuelve a ser el mismo. Hace unos días, en una tienda de sombreros, un camarada me reconoció, me miró y lo primero que hizo fue rayármela. Y antes de que tú me la rayes, escúchame por favor. Tu mujer te escogió a ti no porque eras el más guapo o porque tenías mucho dinero. Igual, al igual que yo andabas en una simple bicicleta, pero ella te escogió a ti. Porque tú le demostraste que eras el hombre indicado para hacerla feliz. Porque tú le prestaste tu hombro para que ella llorara. Y fuiste tú quien la consoló. Tú eras ese novio romántico y amoroso. Y en más de una ocasión le dijiste, no te preocupes, yo estoy contigo. Y en más de una ocasión le ayudaste a arreglar sus problemas. Tú fuiste ese novio que le daba aventones para que ella no caminara de noche después de salir de trabajar. Tú fuiste ese novio que se peleó con medio mundo. La suegra, el suegro, con sus hermanos, hasta con tu propia familia, porque sabías que era la mujer indicada para tu vida. Ahora tú dime, camarada, ¿qué te pasó? Si antes, por un beso de ella, hubieses dado todo, ahora que ella te dio todo, hijos, ahora que ella cuida del hogar, lava, plancha, cocina, está ahí para ti y para tus hijos, tú y yo ya no queremos dar nada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hijos del maíz nos pasó? Yo creo que debería de ser al revés. Y en lugar de ir restando amor, deberíamos con los años dar más. Más amor, más compromiso, más respeto, más paciencia. Aún, querido amigo, tú y yo no estamos tarde. Dale lo mejor de ti y ella hará lo mismo contigo. ¿Qué tal, amigos? Hoy quiero agradecerles de todo corazón por gustar de estos humildes consejos. Y a todos mis críticos, yo quisiera decirles solamente una cosa. Pon atención a las palabras que en cada video compartimos y te darás cuenta, muy en el fondo te darás cuenta, que lo que compartimos es lo que realmente tú y tu matrimonio y tu familia necesitan. Dios los bendiga, yo soy Eric Roberto, su amigo El Charrito.